Seba, querido, qué placer saludarte. Buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Estás? La A verdad ver ahí. que muy bien. Ahí te estamos viendo. Mirá cómo sabía que estabas tomando mate, Seba. ¿Cómo te conocemos, eh? Sabía que era un ¿Todo clásico a esta bien? hora de la tarde. La verdad que muy bien. ¿Cómo terminaste ayer? Bien, bien, bien. Golpeado nada más un poco, pero bien, bien. Bien. Cansado también. Terminé con los gemelos ahí reventados. ¿Por alguna patadita de Manolo, no? No, hubieron ahí un par de choque, ahí un par de jugadas, Habituales. pero no, una de Luca ahí en el primer tiempo, que esa sí me dejó marcado. Además, ahora estuve con hielo recién Ajá. y estoy ahí. Está bien, está bien. Pero bien, un golpe nada más. Bien. Un ¿Cómo trozo del partido. evaluás hoy ya, con casi 24 horas post partido, cómo evaluás el punto de ayer, Seba? Bien, bien, la verdad que positivo, positivo para nosotros. Era importante sumar de a tres, pero bueno, sabíamos que de visitante en un torneo tan difícil como el Federal A, Darío, vos sabés que sumar de visitante es muy importante, más para ahí el objetivo que teníamos, que era terminar la primera ronda bien arriba. Seguro. Así que la verdad que contento, felices por haber terminado esta primera ronda puntero y compartida, ¿no? La punta, pero bueno. Cumpliendo el primer objetivo que teníamos. Totalmente. Mientras Hugo ayer comentaba, relataba el partido, Seba, y mientras contaba cómo se iba desarrollando. Cuando Manolo va al piso, uno tiene la intención de que es una jugada habitual de Manuel en el medio campo, ¿no? ¿Sabías que podía ir abajo? ¿Sabías que era la pelota en la que ibas a girar y se iba a ir a tus pies y iba a ser penal? ¿Ya lo intuías cuando ibas a recibir la pelota? Sí, la verdad que cuando miro para ir a recibir, la verdad que si te soy sincero, yo sabía que podía existir el contacto, entonces trato de poner el cuerpo adelante Claro. para aguantar y poder rebotar, o si bien tratar de girarle, porque bueno, estaba mano a mano, aparte estaba dentro del área. Totalmente. Y bueno, en eso, cuando pongo el pie adelante, ahí él. Me toca y bueno, me termina siendo penal. Vamos a dar una vueltita por la mesa, Seba. Están los chicos, así que aprovechamos también para que Diego a esta hora de la tarde te pregunte. Bueno, muy buenas tardes, Eva. Gracias por atendernos nuevamente en Grito Sagrado. Y Hola, más Diego. allá de lo que ocurrió en el día de ayer, que seguramente vamos a seguir hablando de eso, te quiero preguntar por un balance luego de finalizada la primera ronda. Creo que para ustedes es sumamente positivo estar punteros. Hay que ver que también Olimpo tiene la misma cantidad de puntos, pero me imagino que en estos primeros 15 partidos es un balance positivo para el Deportivo Madrid. Sí, sin duda que es positivo. A ver, somos autocríticos y por ahí las aspiraciones que tenemos, ¿no? Nos hacen siempre tratar de desear un poco más las cosas y sabemos que podríamos tener algún punto más, si podríamos haber sacado algún partido de local que se nos escapó sobre la hora, caso de Peñarol acá de local, el anterior que perdimos. Entonces, en ese sentido, sabemos que tenemos que trabajar para que esas cosas no nos vuelvan a pasar ahora en esta ronda, pero sin duda que es positivo. La verdad que el esfuerzo que se hizo durante esta primera parte del torneo ha sido grande, pero sabemos que no alcanza, más en un torneo como decía recién, que es muy duro, que es muy parejo, más ahora cómo se emparejó todo, ¿no? Así que, nada, seguir entrenando, seguir trabajando como lo venimos haciendo y esperar ahora el fin de semana ya arrancar la segunda ronda con las metas claras como lo hicimos desde un principio. Está muy bien. Dale, Pau, te escucha Seba. Hola, Seba, en principio saludarte. Buenas tardes, ¿cómo andás? Hola, Pau, buenas tardes. Bueno, Seba, dos consultas cortitas. En principio, saber si se dio el partido que pensaban, que habían planificado de alguna manera que podía llegar a darse con Cipolletti. Y la segunda tiene que ver en cómo veían ustedes al rival. En la previa, ¿cómo se analiza a este Cipolletti que
tuvo un arranque sin dudas prometedor, que tuvo, podemos analizar quizá ahora, algunos altibajos, pero ¿ustedes cómo lo veían? Sí, no, sabíamos que iba a ser muy duro el partido. Era, bueno, si veíamos tres fechas atrás, íbamos punteros los dos y sabíamos que iba a ser un partido bisagra. Estoy al aire. Pero bueno, nos, la verdad que nos encontramos con un rival muy difícil como lo es Cipolletti. Sabíamos que iba a ser un partido complicado. Nosotros tratamos de hacer nuestro juego, que es más bien por ahí presionar y buscar salir de contra, poder meter alguna contra, que en el primer tiempo por ahí lo pudimos hacer mejor, ya en el segundo se por cansancio y demás, por ahí se emparejó un poco más el partido. Pero bueno, la verdad que nos volvimos contentos, sobre todo porque seguíamos ahí arriba, después del partido de ayer, mirando claro. El resultado de Olimpo con Independiente. Uh-huh. Y bueno, por sumar ahora, sumar de visitante, que es importante. Bien, está Chau también, Seba, que te saluda a esta hora de la tarde. ¿Cómo andas, Seba? Te hace saludarte a vos. Del otro lado seguro están tus viejos, tu familia, así que les mando un abrazo grande también a ellos. No te voy a hablar del partido, la voy a hacer corta. A cancha de Centenario siempre te sentó bien, Seba. Ahí recuerdo haber visto el mejor Seba Geldres de jugando algún torneo con Maronese. Pero cuando llegaste y la viste tan grande la cancha de Centenario, nosotros que la conocemos tantos años, dijiste, ¿están locos estos muchachos? ¿Por qué la dejaron tan grande? No, la verdad que sí. Bueno, primero saludarte, Pablito, ¿cómo andás? Y después sí, cuando la vimos, justo había hablado yo con Martín Ramos, con el Indio, me había ido a ver al hotel, estuvimos charlando ahí un poquito y me dijo que la habían agrandado, pero cuando llegamos a la cancha nos encontramos con que la habían achicado, cuando la marcaron, la achicaron a la cancha. Ajá. Así que, bueno, por ahí estábamos, le decía, bueno, el Indio me decía, viste, te va a favorecer, dice, está más larga, dice, por ahí para tu juego, pero bueno. Cuando llegamos, estaba un poco, la cortaron de los dos, de las dos partes de los arcos, ¿no? La achicaron ahí un par de metros. Mirá vos, mirá qué dato que al menos no tenía en mente. Está nuestro relator, está Hugo, que también se va a sumar a esta hora de la tarde para saludarte. Hugo, te escucha Seba. Hola Seba, ¿cómo va? ¿Cómo anda, amigo? ¿Todo bien? Hola Hugo, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. Sí, tiene razón Seba, porque había dos marcas, parecía esos torneos, el esos fútbol americano viejo donde hay... Sí, el fútbol americano, los gimnasios viejos, ¿viste? Donde está la cancha de handball, la de volei, sí, sí, sí. ¿No? Que hay comparten un montón todo. De rayas, ¿no? Sí, comparten todo. Seba, no te voy a llevar al partido, te voy a llevar porque... Y para y sin faltarte respeto ni nada. Vos sabés que Madrid está considerado como uno de los caballeros del comisario, ¿no? Que siempre hay algún árbitro pito dulce, que siempre hay algún penal dudoso que se les cobra a ustedes. ¿Cómo lo vive? Pues, yo soy amigo de Ricardo Pancaldo y tenemos grandes discusiones a veces en la madrugada, y él me dice que no es así, pero bueno, ¿cómo, ustedes saben que tienen ese mote? ¿Cómo lo manejan eso? La verdad que sí, yo lo he padecido, ¿no? Desde el otro lado, que siempre uno venía acá a jugar a Madrid y vos decías, te cambiaron el árbitro, pero nosotros sinceramente, mira, no tengo en la cabeza cuál fue el último penal que nos cobraron. Ayer, a vos. Bueno, a ver, sí, ayer, pero no digo anterior a este. No, por ahí no somos un equipo, qué sé yo, en tu caso, Güemes, el torneo pasado... Decía de que estaban con ellos y era una cosa que por ahí se cobraba más o se veía, por ahí uno ve en las noticias, ¿no? Pero no, yo pienso que nosotros tratamos de salir a la cancha a hacer nuestro trabajo, a tratar de dejar todo para llevarnos los 3 puntos. Ayer, bueno, el segundo tiempo hubieron muchas jugadas que también nosotros rozábamos arriba y no cobraban y se rozaba del otro lado y era tiro libre para ellos. Entonces yo pienso que por ahí entrar ahí es por ahí hilar fino, los árbitros también son personas como nosotros, tienen sus errores o sus aciertos, pero bueno, es por ahí el análisis de mi punto de vista que puedo llegar a hacer, que desconozco también un poco de lo que es el trabajo de ellos, ¿no?
Uh-huh. Igual es más fácil estar de ese lado que del otro, ¿no? No, sí, sin duda, qué sé yo. Nosotros, yo, a ver, te soy sincero, yo el contacto lo sentí, yo la falta fue, la imagen está. Sí. No hubo mucho más para eso. Yo estaba hasta el viaje que veníamos viajando anoche y tratábamos de buscar la imagen con los chicos, porque me preguntaban y yo les decía, sí, yo me toca en el área y bueno, y me caigo. Uh-huh. Y bueno, cuando la vimos la jugada coincidíamos en eso. Sí. Hoy que se ve la jugada, se nota que ya al ir al piso, me parece que ahí el árbitro toma en consideración una jugada, repito, que en el medio campo seguramente capaz hubiese pasado desapercibida, dentro del área es penal. Seba, cortito, sé que en principio agradecerte el tema, el tiempo, ha sido un día largo para vos también. ¿Cómo fue la salida digamos, del club? Porque tengo entendido, al menos a través del comunicado que Deportivo Madryn hizo trascender con algún cierta manifiesto de bronca, ¿no? Te diría yo, por parte de la dirigencia. Primero, porque no se pudieron bañar o no pudieron pasar el momento que tenían que pasar dentro del vestuario, que tuvieron que salir a las corridas de Neuquén, que posteriormente un par de autos siguió al colectivo. Digamos, todas estas cuestiones fueron así, son así como se relata en la página oficial del club. Sí, pasó eso. Por ahí no pudimos bañarnos ahí en la cancha de Centenario después que finalizó el partido. Porque, bueno, hubo ahí unos temas con el agua, no sé qué fue lo que pasó. Uh-huh. Y, bueno, después, en teoría, íbamos a volver a merendar al hotel que estábamos ahí en Cipolletti. No pudimos entrar a Cipolletti, no dijo la policía. Así que, bueno, terminamos bañándonos en Altabarda, que habíamos ido a entrenar ahí. Uh-huh. Y bueno, y después nos fuimos a pasamos, no sé si fue en Roca fue que pasamos, o Regina, que pasamos ahí a comprar algo para una galletita, algo para merendar, sí. Tomarnos mate y bueno, y de ahí seguimos viaje hasta acá a Madryn. Llegamos bien. A la madrugada. Está bien. Seba, no sé si quedó alguna pregunta cortita de alguno de los chicos o lo podemos despedir, me dicen ustedes, si quedó alguna ahí dando vueltas, si no aprovechamos para despedirlo y hacer por ahí un resumen final nosotros, porque queremos saber también con Hugo qué es lo que va a pasar con el Estadio de Centenario en próximos partidos. Seba, querido, abrazo grande. Bueno, verte y saber de vos, seguramente la seguimos en breve. Bueno, muchas gracias. Le agradezco por estos minutos y mandarle un abrazo ahí a todos lo que hacen este programa y siempre apoyan al deporte de la región, que como siempre digo yo, es muy lindo ver cómo crece día a día. Gracias, Seba. Abrazo grande, que estés bien. Hasta ahí Sebastián Gelres, futbolista de Deportivo Madryn en Neuquino, jugador de Deportivo Madryn. Hugo, no me quiero ir sin preguntarte de nuevo. Yo sé que estamos todavía, falta el informe, conocer al menos el informe, pero ¿hay alguna posibilidad de que Cipolletti no vuelva a jugar a Centenario? ¿Es posible? Antes de aclarar un par de cosas, Cipolletti tampoco se pudo bañar, ¿eh? Que no se bañó Deportivo Madryn, hubo problemas con el agua. Bien. Y tampoco se pudieron bañar los pibes que jugaron el sábado en división inferior. Bien, perfecto. Tiene un problema con la bomba Centenario. Después, bien. Y lo confirma Heldre, que no dijo nada. No. No hubo ningún auto que los cruzó sí. En ningún lado. Sí. No, sí. No, por no, eso quería preguntarle, porque la verdad que no hizo manifiesto a esto. Bueno, claro. lo del streaming lo contaste vos con anticipación apenas arrancaste el programa, entonces de alguna manera se desestima el comunicado, hoy viéndolo capaz hasta malintencionado, ¿no? Puede haber sido de Madryn, pero que de alguna manera... ¿Lo que hace Madryn? ¿Sabés lo que hace Madryn? No, conocemos a todo el... A ver, ¿qué vamos a hablar de Madryn? ¿Qué vamos a hablar de Madryn? Claro, ¿no? Acordate que estos tires y aflojes vienen ya de campañas anteriores. Sí, cuando por supuesto. Vino este muchacho, esas declaraciones que dio desafortunadamente allá en una emisora colega, diciendo que allá en Madryn le dan esto y lo otro, y te pitan un penal. Y de ahí ya se cortó todo tipo de relación con la gente de Madryn. Entonces están en este tires y aflojes. Y lo peor de todo esto, ¿sabes lo peor de todo, Hugo, de esto? Y vos sabés bien de esto, que estos dos equipos van a estar definiendo en la última fecha un probable equipo para llegar a la final. Totalmente. Claro, lo que hace Madryn es crear el clima para cuando jueguen allá.
que seguramente allá por octubre, cuando se juegue, ya va a haber público. Uh-huh. Imagínate lo que va a ser este partido con público y este clima. Claro. Van a empezar a recordar todo lo que pasó. Uh-huh. No nos dejaron bañar, no nos dejaron pasar el partido por televisión, uh-huh. Nos tiraron piedra. Uh-huh. Bueno, ya se creó un clima. Totalmente. Ya armaste lo que querías, ya armaste lo que querías. Totalmente. Ojalá que pronto podamos volver a hablar de fútbol, ¿no? Del Federal A, porque habitualmente nos pasamos hablando de designaciones de árbitros, de penales uh-huh. que se cobran, que son, que no son, y lo que menos hablamos de fútbol, y creo que esto le hace mal claro. precisamente al deporte uh-huh. y a la categoría, al Federal A. Totalmente, comparto. Bueno, Hugo, te dejamos un abrazo, pues se nos fue mucho el tiempo. Sí. Por supuesto, tenemos claro. toda la semana para hablar, tenemos toda la semana para hablar, porque acá quedó una parte, quiero saber qué va a pasar, por supuesto, también a partir del miércoles. Si tenemos alguna novedad entre jueves, lo vamos a estar contando el miércoles también en tu despacho con Diego. Seguramente podés adelantarnos algo. Así que te dejamos un abrazo bien grande. Recordando que Chipoletti va el domingo, no va entre semana, va bien, el domingo. Bien. Por ahora, en el Gigante del Barrio Sarmiento, con Olimpo de Bahía Blanca a las 3 de la tarde. Abrazo grande, amigo querido. Que estés bien. Chau, chau. Gracias por el tiempo.